Me llamo Jorge, vivo en el 1345, vendo 4 cubrebocas para adulto en 10 pesos, por favor apóyame, lo necesito para comprarme una peluca.
Gracias.
Quiero que vean a qué hora es y cómo tiene su música bien alta. El otro día llamé a la policía. Dijo el policía, si me vuelven a llevar, me lo voy a llevar a los dos. Oye, pero si el que está haciendo ruido es él. Y ahí lo tengo grabado, nomás que no quiero subir el video porque... Porque quiero ver qué más hace, ¿no? Bien. Son las 20:17 del 25 de febrero del 2022. Mi mamá anda mal allá arriba. Y luego este güey, y luego lo peor de todo es para el próximo presidente de México, que esto sí va como ejemplo. El cartel La Plaza por eso hace las casas con bardas compartidas. O Rusia, mira. Ahí está, mira. Imagínate el que vive abajo de cualquiera de esos apartamentos. Tira un martillo, tira esto, tira aquello, se va a oír el de abajo. Y hay una regulación para que los edificios en toda... Aquí es Ucrania, ¿eh? Bueno, aquí es Udesa, Odesa. ¿Sí ven? Ahí anda. Ahí edificio, ese apartamento, no tiene ni nada pues para amortiguar el ruido de arriba o el de abajo. ¿Sí me entiendes? Porque hasta por abajo te puede estar con un palo, con un fierro, ¡pas, pas! Y por los lados, igual, ese es el plan del cartel La Plaza. Que las casas ya no sean con muros compartidos. Que cada casa tenga su muro independiente y de cada lado exista por lo menos, ¿qué te puedo decir? Unos 2 metros. Para atrás, pues que exista para poner una alberca, un árbol y poder acercar de un pequeño parquecito atrás. Y adelante una cochera con su arbolito, ¿sí me entiendes? Que sean así las, de todos modos las vamos a pagar para el futuro, de todos modos las vamos a pagar, los apartamentos también, todos esos apartamentos en Odesa están financiados por el cartel La Plaza, prominentes empresarios, ¿sí me entiendes? Entonces esto que sirva como ejemplo, pues que mi sacrificio aquí, estar aquí batallando con el tiro loco Magro y con su loca familia, pues sirva como ejemplo, ¿sí me entiendes? Próximo, ya no Obrador, sino ya el próximo que venga. Vamos a dejar esto allá afuera para seguir.